Bueno, entonces aquí tenemos la resolución de la ecuación diferencial. Claramente acá va disminuyendo en el tiempo la concentración de las partículas en el reactor o en la celda de rotación, ¿cierto? Va disminuyendo. ¿Y qué pasa con la recuperación? Va aumentando, ¿cierto? El complemento de esto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es la recuperación? Es la masa del mineral útil relativa a la masa que yo tengo inicial. ¿Cierto? Entonces aquí sería, a ver, vamos a tratar de incluir acá, la recuperación sería el C0 menos esta función, lo que haga en el tiempo, que al principio parte con 0, y dividido por C0. Y se me da la fracción, el tiempo. Y ya está, ¿alguna pregunta referente a esto? ¿Cómo me dice una pregunta? Referente a este modelo, no estoy preguntando algo. Ay, el modelo del primer orden, si tienes el primer orden para la cohesión de partículas, según la curva, no se aplica o cómo se aplica a un proceso continuo. Excelente pregunta. Esto que estamos viendo es para un reactor batch. Un reactor batch quiere decir, por ejemplo, que está cerrado, no entra ni sale nada. ¿Sí? Lo estoy sacando partido, es un reactor batch, pero una máquina de flotación entra a alimentación y sale a alimentación, ¿cierto? Sí. Es distinto. No se aplica, esto solamente es válido para un reactor batch. Y para determinar con qué velocidad, a mí me interesa este caso, con qué velocidad se forman las partículas. Para saber cómo lo aplico yo a un reactor continuo, depende de mi parámetro mezclado. Entonces tengo modelos para el tanque en serio o flujo vector. Ahora, dada la matemática, mira lo que te voy a decir, dada la matemática, fíjate, esto es re importante. Un reactor de flujo pistón, es decir, un tubo donde va ocurriendo la reacción, un reactor de flujo pistón, es exactamente igual a un modelo de un reactor batch. Se aplica la misma ecuación. Eso lo vamos a ver en detalle, no se impaciente. Repito. Entonces, lo que estamos viendo es una reacción para un reactor batch, que es la colección de partículas en tiempo, donde no entra ni sale nada, eso es un reactor batch. Lo cual no es aplicable a reactores continuos, como por ejemplo perfectamente mezclados. Para poder aplicarlo a los reactores continuos, yo ocupo el K y un modelo de mezclado, que es otra ecuación. Sin embargo, matemáticamente nos vamos a dar cuenta que para el caso de los reactores flujo pistón, es decir, un tubo que está corriendo la reacción, el modelo batch es la misma ecuación, una exponencial. Entonces, el reactor flujo pistón y el reactor batch se modelan con una ecuación exponencial. Tiene que ver con estos delta, delta cambio en el tiempo, que va ocurriendo como diferencialmente a lo largo del tubo. Por eso a la larga se reconstituye como un reactor batch. Es re interesante la matemática. Y fíjate que todo esto, que uno lo ve así súper teórico, uno hace un trazado radiactivo en una máquina industrial y los modelos mezclados son el después, casi mejor que un resultado de laboratorio. O sea, la cosa funciona.